permanecen en mi palabra serán mis verdaderos discípulos. Este es un mensaje fuerte que nos dio el Divino Maestro a todos nosotros. Y con este mismo mensaje les damos la más cordial bienvenida a todos en este programa. Hoy vamos a hablar de un tema pues, que sigue dando mucho que decir en la Iglesia Católica. Y estamos hablando de la rebeldía. De la rebeldía que están mostrando algunos obispos, prelados de la Iglesia. ¿Contra quién? Pues contra el mismo magisterio y por consiguiente contra las autoridades de Roma, que también tienen mucho que decir, pero lo vamos a ver en otro video. En este caso estamos hablando nada más y nada menos que de la rebeldía que se está haciendo entre sus mismos pastores para con Dios, para con su magisterio, para con la Iglesia. ¿A qué me refiero en concreto? Mira, Juan Pablo II, antes de ser papa, todavía era cardenal, dijo unas palabras que se están cumpliendo en estos tiempos. Ya es santo San Juan Pablo II. Se están cumpliendo porque él dijo que iba a haber una iglesia. Iba a haber una anti-iglesia. Ya está pasando. ¿Cuál es la anti-iglesia? La que quiere seguir los caminos del mundo. La que quiere seguir la modernidad de este mundo. La que quiere que la iglesia sea como una institución más y se acople a los deseos del hombre. En resumidas cuentas, no quieren que la iglesia corrija al hombre. Quieren que el hombre corrija a la iglesia. Pero esto es un plan perverso que desde hace mucho tiempo se planeó, valga la redundancia, y desde hace mucho tiempo también se viene ejecutando muy minuciosamente. Hay sacerdotes muy sabios como Monseñor Isidro que están diciendo que el modernismo al que estamos llegando ahorita es la síntesis de todas las herejías, cosa que es verdad. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es un artículo que se publicó en esta prestigiada página, vámonos a verlo rapidísimo, donde habla de lo siguiente. Bendiciones de parejas, ya sabes qué, ahí está. No lo leo para que no nos censuren el video porque sí nos tienen bajo ataque, la verdad. Dice, bendiciones de parejas, ya sabes qué. Este diario es de la Conferencia Episcopal de Francia. Ya entró en escena. Y los mensajes se publican en la tribuna, en la iglesia, en los altares. Porque quieren que se predique a donde sea, con bombas y platillos, como dicen. Este artículo aparece en Info Vaticana. Dice, tras la nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe, recordando que la unión de dos personas del mismo sexo no pueden ser bendecidas, el diario francés Croix acaba de publicar un artículo contrario a dicha nota y lo hace en una tribuna que no está reservada a los suscriptores. Prueba de que el diario quiere que se diga esto de una forma muy importante, ¿no? Quiere que se diga. Hasta ahora, solo algunos obispos del otro lado del río, del Rin, en Alemania, Bélgica, habían alzado la voz contra este recordatorio de la doctrina de la Iglesia. Francia, a través del diario oficial de la Conferencia Episcopal Francesa, en un artículo no firmado por sus periodistas, pero difundido por ellos sin reserva ni distanciamientos, como se expresa la opinión a Roma. Esta es la estrategia del núcleo dirigente del episcopado: oponerse a Roma sin parecer que se esté oponiendo a ella, para así mantener la unidad entre los obispos. En palabras, este artículo nos está diciendo que
La conferencia episcopal también se está oponiendo clara y directamente a los anuncios de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero lo hacen de una forma discreta, de una forma que no se vea. Los matices aquí son muy importantes y son cuidados por estos lobos con piel de oveja. Estos anuncios de la Congregación para la Doctrina de la Fe nos sirven para dos cosas. En primer lugar, para identificar quiénes están del lado de la sana doctrina y quiénes no están del lado de la sana doctrina, y también nos sirve para darnos cuenta de que la iglesia es realmente perseguida y de que sus enemigos están dentro de la iglesia. El mismo Joseph Ratzinger, Papa Benedicto, ha dicho que se le hace más daño a la iglesia a los que están dentro que los que están afuera. Pero fíjate qué curioso, estas personas quieren apoderarse de la verdad. Estas personas progresistas, anticatólicas, anticristianas, hijas de Lucifer, como lo dice el Evangelio del día de hoy, quieren agarrar la bandera de la verdad y decirnos que ellos son los que tienen la razón y que los que no les hacen caso a sus caprichos son los malos, los retrógradas. El artículo que publicaron la Conferencia Episcopal de Francia está firmado por Isabelle Parmentier. Discúlpame si no pronuncio bien el francés, yo no sé francés. Presentada como teóloga y miembro de la pastoral familiar de la diócesis vanguardista de Pointers, puede fácilmente imaginar el trasfondo de la pastoral familiar de esta diócesis. En cólera, en revuelta laica, consagrada desde 1980 en la diócesis de Créteil, Isabella Parmentier ha sido profesora de enseñanza pública, capellana del instituto, responsable de la catequesis y de la pastoral familiar, especialmente en la diócesis de Poitiers y Versalles. Su perfil en Facebook muestra su militancia contra el homófobos. Esta teóloga, supuestamente teóloga, no es más que una infiltrada, señoras y señores, que desde hace tiempo es la encargada de la pastoral familiar, de la educación. Y esta persona está hablando de que ella está de acuerdo en que se libere al hombre y se hagan estas prácticas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Mira, yo no sé si tú no lo quieras ver o no sé si estés en contra, pero en la iglesia hay mucha infiltración. El objetivo de la gente que entra a la iglesia a destruir son infiltrados. No se pueden parar frente a la iglesia a decir yo estoy en contra. No, porque saben que no entran. La gente no los aceptaría. Sin embargo, el mismo maestro nos lo advirtió. Lobos con piel de oveja van a venir. Y estas personas es lo que están haciendo. Curiosamente, ellas son tan cínicas también. Ya hablamos en un video aquí del lenguaje luciferino que se está promulgando en la iglesia católica. Pues si con este video te quedas así como que qué onda, vas a ver que en el siguiente video que saquemos de su santidad el Papa Francisco, para que veas cómo te vas a ir así como que. Cabe recalcar que aquí no estamos diciendo que está mal o está bien que las personas sean de una preferencia o de otra. Cada quien decide cómo quiere ser. O sea, eso no, nosotros no podemos oponernos a la libertad de las demás personas, porque me puede decir una persona, yo soy de lo que sea, ¿no? ¿Y qué? ¿No? Pues está bien, pero aquí nosotros estamos defendiendo el magisterio de la iglesia y lo que Dios ha dicho, y eso no les vamos a permitir, que quieran venir a cambiar la doctrina que Dios ha dicho. Nadie la puede cambiar, ni la iglesia la puede y la debe cambiar, porque si no, deja de ser iglesia.
Si la iglesia niega lo que Jesucristo ha dicho, o niega las escrituras, o niega el magisterio que dieron los padres, los doctores, los santos de la iglesia deja de ser la iglesia y se convierte en otra cosa, menos en la iglesia. Lo estoy diciendo así para que se quede bien claro y bien firme. Vamos a conocer un poquito más a esta teóloga, dizque teóloga infiltrada, que está persiguiendo los intereses de Lucifer. Vemos aquí en el artículo también, ella en un artículo publicado en la Nouvelle République en 2018, Permatier, o sea la teóloga, ya atacaba a las asociaciones en defensa del matrimonio y la familia. Por ejemplo, la organización Manifold Toes. Dice esta teóloga: la iglesia no debe dejarse encerrar en esta imagen de Manifold Toes. La mayoría de los cristianos no participan en estos movimientos. Fíjate, esas son afirmaciones de esta teóloga que ataca directamente a la familia como la iglesia la tiene, a la familia como Dios la puso. Ok, esta persona dice: uno no elige convertirse en ya sabes qué. No lo voy a decir porque me censuran, pero aquí está. Fíjate a lo que hemos llegado, ¿no? A la prohibición de hablar claro, porque si lo hablamos claro, nos multan. Pero por favor, te dejo el link del artículo para que vayas y lo leas. Uno no elige convertirse en ya sabes qué, sino que lo es. El amor entre dos personas del mismo, ya sabes, no es un pecado. No es pecado. A ver. Bueno, el texto publicado por el diario se titula, ya sabes, bendiciones a las parejas. No nos roben la esperanza. A ver. Tras recordar el contenido de la nota, la teóloga escribe, como no, ella, esta teóloga siente rabia, consternación y siente revolverse entre esta nueva violencia a los hombres de ya sabes quién y de los sus familiares, ¿no? A ver, vámonos a entender un poquito. Esto. Estas personas y estos obispos que se están rebelando quieren que se elimine el pecado. Quieren que a las uniones entre personas ya no se les llame pecado, que no es pecado, y por eso quieren la bendición, la aprobación de la iglesia. ¿Tú te imaginas la bronca en la que se va a meter la iglesia a nivel doctrinal, a nivel espiritual, si aprueba el pecado? ¿Tú te imaginas la aberración a la que nos quieren llevar y están presionando? Lo peor es que tenemos gente en casa, señores. El rival lo tenemos en casa y está en Roma. El rival está en Roma. Estos obispos están presionando con estas teólogas, con estas doctrinas falsas. Pero el rival lo tenemos en Roma. Ese será tema de otro video. Pero tú te imaginas la bronca en la que se mete la iglesia al aplaudir el pecado. Completamente le da la espalda a Dios. Completamente. Se están cometiendo blasfemias en las iglesias. Al momento de que hacen esas bendiciones, esos rituales, están dándole la espalda completamente a Dios y cometiendo sacrilegios. Y nadie les dice nada. A ver, ser persona de la condición y preferencia que tú seas no es pecado. Y eso lo dejó bien claro el catecismo. Yo no entiendo esta teóloga francesa apoyada por la conferencia episcopal. De hecho, la chiva expiatoria de la conferencia episcopal es ella. Yo no entiendo dónde estudiaron teología, porque eso de que ser teóloga nada más, a mí sí me son títulos torpes que le ponen ahí, porque ni es teóloga, ni es católica, ni es nada. El catecismo de la iglesia ha dicho que una persona, por ser de las preferencias que sea, no es pecado.
Eso no es pecado. Es como decir yo soy pecado porque yo me gustan las mujeres. No, eso no es pecado. O es una mujer peca porque le gustan los hombres, tampoco es pecado. La práctica de los actos impuros, eso sí es pecado. Hay el pecado capital que se llama la lujuria. El pecado capital. Mandamiento de la ley de Dios, no fornicarás. Todo el hombre que fornica y la mujer fuera del matrimonio comete pecado. Y el matrimonio es entre como Dios lo dejó. Ya sabes cómo Dios lo dejó. No lo quiero decir porque siento que me van a ahorcar. Pero tú sabes cómo Dios lo dejó. Lo dice en la Biblia. Dice, hombre y mujer los creó. Pero ya ahorita va a estar prohibido que digan eso. Hombre y mujer los creó. Fíjate hasta dónde estamos llegando. Y estas cosas con pies que se llaman teólogos y dizque obispos no son más que herejes. Por eso cuando Monseñor Isidro dice que la modernidad en la Iglesia Católica, el modernismo, es la síntesis de todas las herejías, no está mintiendo, es un hombre sapientísimo. Pues esta conferencia episcopal de Francia también ya brincó, ya le entró, pero con hipocresía. Están metiendo su veneno, están esparciendo como las víboras sus venenos. La pregunta es, ¿por qué el Papa no hace nada? Lo vamos a ver en otro video. Estas personas sienten rabia y repugnancia contra la congregación para la doctrina de la fe por decir esto, pero te vas a fijar cómo los alienta una cosa que hizo el Santo Padre, que la voy a decir en otro video. Ve por favor a la fuente. Ok, ¿por qué es tan importante esto? Porque hay una cosa que yo lo dije, y no nomás yo, muchas personas. Intentan convertir al demonio en Dios y a Dios en el demonio. Y esto lo tienen pensado y lo están ejecutando. En un futuro te van a querer hacer ver a ti a Lucifer disfrazado de comunismo, socialismo, modernismo, humanismo, en Dios, en lo bueno. Y van a ver a Jesucristo, a Jesús Nazareno, como un tirano. Así te lo quieren hacer ver a nosotros. Porque, hombre, estas mujeres, estos obispos, estos teólogos, estudiosos, están velando por la libertad del hombre. ¡Oh, igualdad, igualdad! Los derechos, el amor. Entonces, ¿quién es el tirano? Jesucristo. ¿Quién es el tirano? Yahvé. Ahora resulta que los pájaros le van a tirar a las escopetas. Pues en eso consiste la prueba. En eso consiste la gran batalla que vamos a librar y que ya estamos librando. Abre bien los ojos, hermano, ponte listo, razona, recapacita y no te dejes embaucar por estos malditos herejes que están más dentro de la Iglesia Católica de lo que te imaginas. Y es importante que tú sepas esto porque ya viene. Empezó en Alemania, va en Suecia, va en Bélgica. Va en Francia, está en Argentina, en México. Está empezándose a plagar por todos lados estos demonios. Se empiezan a aparecer y comparecer para hacernos caer y alejarnos de la sana doctrina que es Dios. Pero como te digo, no hace nada porque lamentablemente tenemos al enemigo en casa. Gracias por acompañarme, te dejo este video. Te invito a que veas el próximo que vamos a sacar, donde hablamos de este enemigo que lo tenemos en casa anidado en el mismo Vaticano.